This is a major scale. This is the major scale. I'm gonna play scales all day until the sun goes down. Paré de llorar. Tengo llagas en la piel como Jesús. Las lágrimas no borran los hechos. Mi majestad. No, no puedo confiar en usted. Mi marido tenía razón. Colón es un farsante. No diga eso de Colón. Siempre lo tratamos con dulzura. Sí, sí. ¿Por qué nos hace pasar por este trago amargo de tener que arrestarlo? Fernando está dolido. El rey es un hombre muy seco. La que está dolida es usted. No, no hable de los sentimientos del rey. No corresponde. Perdón, déjeme hablar con él. No. Necesito explicarle personalmente. No quiere verlo. Además, no está. Los grilletes me destruyeron los tobillos. Por favor, mire, mire, mire atentamente mis heridas. Deténgase en el detalle del color de mi piel. Está morada por la presión de las cadenas. Me trajeron prisionero en la parte más oscura del barco. Hace 5 años que no duermo en una cama y convivo con la muerte. Si lo recibí es porque sé que lo trataron mal. Pero para el lloriqueo, parece un lechón. Luché contra monstruos horripilantes. Usted nos traicionó. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Nos engañó a Fernando y a mí, pero sobre todo a mí, que lo apoyó desde un principio en esta lunática aventura. Una de las gracias de hacer esta, de poner a Isabel la Católica y a Colón a conversar, es que a nosotros nos parecía que la cosa no ha cambiado tanto. Entonces sentíamos que poner a estas dos personas, de hace tantos años atrás a discutir, iba a resonar hoy en día. O sea, todas las cosas que hablan, uno dice sí, pero sí, sí, pero sí, sí, pero sí, sí, pero sí, siguen sucediendo hoy en día. A veces bajo otras formas, pero es básicamente lo mismo. O sea, y es triste comprobar que las cosas no han cambiado mucho. Y nosotros hicimos esta obra, la pensamos, la discutimos mucho, pensando precisamente en un cansancio fuerte como ciudadanos del modelo político, de la lucha política descarada. Fue antes de elecciones, esto de las elecciones pasadas, cuando salió Piñera de presidente. Entonces nosotros estábamos muy hartos como del circo político. Y en base a eso nosotros empezamos a conversar y a decir ya, ¿cómo han sido las cosas? ¿Qué siente uno como ciudadano? ¿Qué siente uno como latinoamericano con respecto a los modelos que se traen como modelos exitosos, económicos y etcétera? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cuál es la sociedad que nosotros soñamos? Etcétera, etcétera. Y ahí vino la revisión desde los orígenes. Y la idea nuestra también era poner que ellos hablaran precisamente de las cosas que nos duelen hoy en día. De partida queríamos hacer el teatro que queríamos ver. Y echábamos mucho de menos un teatro donde lo que se dijera y la forma en que se dijera fuera más cercana, más humana, y mucho más jugada de alguna manera, actualmente. Estábamos un poco cansados de un teatro más frío, más conceptual, más lejano. Y teníamos muchas cosas que decir. Entonces optamos, siempre para nosotros la importancia estuvo puesta, está puesta en qué vamos a decir y en el trabajo actoral. El qué vamos a decir es la obra, el texto. Y el trabajo actoral. ¿Por qué nuestras puestas son limpias, así con pocas cosas? Porque nunca hemos tenido dinero para hacer puestas. Somos una compañía totalmente independiente, que ahora tenemos una
estamos asociados con Teatro Mil, con Fundación Teatro Mil, pero ellos nos manejan los viajes, las invitaciones al exterior. Pero siempre nuestras preparaciones de montaje, los ensayos, todo el tiempo, que es un tiempo largo, esta obra, por ejemplo, la ensayamos un año y medio. Todo eso es sin plata. Entonces, finalmente, tenemos dos chauchas para hacer los montajes. Y nos parece que el no tener dinero no es una excusa para no decir las cosas. Y así partió la cosa. Cuando hicimos Neo, la primera obra fue muy bueno, lo que tenemos. Tenemos un escenario, listo, una estufa, vamos, no importa. La parafernalia no es lo importante es que tenemos demasiadas ganas de decir cosas concretas. Y también porque creemos, hay una cierta postura, no sé si decir política, pero crítica de nuestra parte, en el sentido de decir, no queremos tampoco en un país injusto, con tanta pobreza como el nuestro, gastar sumas millonarias en hacer montajes, obras de arte, porque nos produce a nosotros una incomodidad de tipo como moral. Me pareció buenísima, de muy buena calidad. Creo que una de las mejores obras que he estado viendo, por lo menos acá en este último tiempo, en el Centro Cultural. Está bien, está muy bien. Muy buena, buenos actores, todos. Algo bonito que se esté dando acá en San Antonio. Yo creo que hacía falta cultura. Feliz de estar acá y de que traigan obras tan interesantes y de compañías que a nosotros nos vienen a enseñar. Una clase magistral de actuación la que acabamos de ver. ¿No entiendes que aplicaste penas de muerte a hombres españoles y con eso sellaste tu propia condena? Mi destitución va a ser su condena. Manda a ser de juez a otra parte, a mí déjame tranquila. ¿Por qué? Porque soy tu reina, punto. Ese es un muy buen argumento, punto. Cristóbal, no quiero verte más. Pero tampoco quiero...